¿Se han llegado a preguntar si detrás de una obra anónima habrá una mujer, la cual no pudo poner su nombre para evitar señalamientos pecaminosos, para evitar ser juzgada o no traer la vergüenza a la familia? Invisibles, calladas, sumisas, muchas veces la labor femenina se vio apartada por el género masculino, quien decidió verlas como seres únicamente hechos para la maternidad y para ser una dulce compañía. Esto no detuvo a muchas a luchar por lo que querían, a realizar los oficios que les gustaba. Incluso, algunas audazmente se llegaron a disfrazar de hombres para acceder al conocimiento, y muchas otras tuvieron que sacrificar la autoría de sus inventos y aportaciones para que salieran a nombre de sus esposos. Traemos con ustedes algunas mujeres del ámbito del arte y la cultura que, a pesar de las dificultades sufridas por una cultura machista y misógina, lograron imponerse al paso del tiempo y sus obras perduran hasta ahora. Mujeres que merecen justicia y reconocimiento en los libros de texto y que merecen, por supuesto, que no dejemos de hablar de ellas. La primera de estas ejemplares mujeres nació un 30 de octubre de 1902 en San Juan de los Lagos, Jalisco. María Zenobia Izquierdo Gutiérrez comenzó una vida acelerada pese a su corta edad. A sus 15 años contrajo matrimonio con un militar con el cual tuvo 3 hijos. Después se separó de él y se mudó a la Ciudad de México en una época machista, en que era muy arriesgado ser una mujer divorciada, vivir sola sin ninguna figura masculina al frente y además ser pintora. Ingresó a la Academia de San Carlos, donde resaltó entre sus demás compañeros por su calidad artística, lo que provocó su estadía efímera en la academia. Después asistió a los cursos de Germán Gedovius en la Escuela Nacional de Bellas Artes, con Diego Rivera como director, quien señaló las pinturas de Izquierdo como las de mayor proyección y talento, por encima de sus contrapartes masculinas. De 1927 a 1930, sus primeras obras muestran su entorno más inmediato, retratos de sus seres queridos y también amigos. Pintó naturalezas muertas y paisajes que revelaron el entorno que la envolvió en su paso desde su niñez rural y la vida adulta en la ciudad. Izquierdo trabajó junto a Rufino Tamayo, donde había influencia estilística mutua. En el otoño de 1930, viaja con Tamayo para exponer juntos sus obras en la exposición Mexican Arts, organizada por René Dardancourt para el Museo Metropolitano de Arte. Izquierdo también tuvo una exposición individual en el Art Center, en la que se presentaba como la primera mexicana que mostraba su obra en Estados Unidos. Expuso 14 pinturas, donde resaltan las imágenes de personas, desnudos, paisajes, arquitectura y naturalezas muertas. Sus obras también se mostraron en otras ciudades del mundo como París, Tokio, Los Ángeles, San Francisco, Río de Janeiro, entre otros. Por su destacada trayectoria, en febrero de 1945, fue comisionada por el gobierno capitalino para realizar un mural en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Los medios hicieron revuelo, ya que se le concedería por primera vez a una mujer la oportunidad de realizar un mural, siendo que solo hombres habían sido elegidos para estos trabajos, principalmente José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. Sin embargo, nada de lo que se tenía planeado se concretó por algunos inconvenientes y una remodelación que se hizo al edificio. Trataron de convencerla de hacer un mural en otros lados, pero María Izquierdo rechazó la oferta y ningún otro proyecto recompensó su molestia, pues según la historiografía documentada, Siqueiros y Rivera fueron los que truncaron sus esfuerzos y rechazaron la idea de que fuese ella quien realizara una obra de tal magnitud, al considerarla incapaz por falta de experiencia y técnica, pese a haber dado su visto bueno anteriormente. María protestó, escribió cartas, firmó peticiones y criticó de manera directa al monopolio formado por Rivera, Siqueiros y Orozco, quienes en el año 1947 crearon la Comisión de la Pintura Mural, siendo ellos los únicos jueces. Algunos críticos calificaron una de las pinturas de María Izquierdo titulada Sueño y Presentimiento como un presagio para la futura hemiplejia que sufriría la pintora en febrero de 1948, paralizándole la mitad de su parte derecha del cuerpo. Con esa valentía tan característica, continuó pintando con el brazo izquierdo, aunque sin alcanzar su anterior nivel.
Los años siguieron su marcha y su declive físico, que cada vez era más notorio, concluyó con su vida a causa de una embolia en 1955. Otra magnífica artista fue María Rita de la Preciosa Sangre García Garfias, una virtuosa compositora y pianista. Tomó sus primeras lecciones de piano con la pianista Refugio Valenzuela hasta 1859. La siguiente noticia que hay sobre ella ya no es de María García Garfias, sino del nombre como es conocida en el mundo musical mexicano, María Garfias. La noticia en cuestión es la publicación de dos piezas compuestas por la niña de 12 años, María Garfias, en la importante colección El Repertorio, a cargo de Manuel Murguía. Se trata de Melodía, en el tomo 11, número 21, y Gratitud, en el mismo tomo, número 28. Esta última fue dedicada a su maestro de piano, Agustín Valderas, y la segunda a su maestro de composición, Zenobio Paniagua, con quien María hizo su debut entre acto de una reposición de Catalina de Guisa, donde Paniagua intercaló a varios talentos mexicanos entre su ópera para darle variedad. Para su segunda intervención, María presentó una obra compuesta por ella, Fantasía para piano, la cual retoma pasajes sobresalientes de la ópera, en este caso, Von Flotow. En ella realizó algunas reelaboraciones de los temas escogidos, dándoles un tratamiento virtuosístico. Apenas un mes después, la niña Garfias obtuvo un nuevo éxito en un evento en el Teatro Nacional, con la finalidad de apoyar al Ejército de Oriente, organizado por la Sociedad Zaragoza. Sociedad creada por un selecto grupo de damas después de la muerte de Ignacio Zaragoza. Tenían la finalidad de recabar donativos para los hospitales militares de la República. María Garfias permaneció fuera del panorama musical debido a la participación de su esposo en la intervención francesa y regresó al escenario público hasta 1866. Ya con 17 años de edad, su retorno fue debido a un concierto en La Lonja a beneficio de los enfermos pobres de la parroquia del Sagrario, donde interpretó Paráfrasis de Concierto Rigoletto. El 23 de octubre de 1867 estrenó su marcha republicana dedicada a Benito Juárez en una función de la Traviata de Verdi. El propio Juárez asistió a esa función. Las señoras de la conferencia de la parroquia de Santa María organizaron un gran concierto en el Teatro Nacional el 9 de noviembre de 1867, con el objetivo de apoyar a los pobres. Como en todas las causas nobles, María Garfias participó, pero en esta ocasión más activamente, como pianista. Ejecutó la paráfrasis del concierto Hernani de Franz Liszt. Como compositora repitió la marcha republicana y como camerista presentó primero Concordia. 1898, un año trágico para María, pues fallecieron primero su esposo en enero y en marzo su hijo Manuel. Sus hazañas musicales se convirtieron en meras anécdotas. Su bisnieto Armando Riveras Garfias, quien para el investigador Fernando Carrasco ha sido fundamental para la reconstrucción de la vida y obra de esta pianista y compositora, comenta un episodio triste, pues su madre Ana María, nieta de nuestra pianista y compositora, un día quemó todos los retratos y la música de su abuela, pues señalaba que ya nadie le interesaba. El mismo señor Armando parece aclarar la incógnita del abandono de su faceta musical, pues señala que la clave es una dedicatoria de Juan de Dios Pesa, del libro que escribió junto con Vicente Riva Palacio, Tradiciones y Leyendas Mexicanas, que reza así: a la virtuosa señora María Garfias de Garfias, a esa maga del piano que ha encubierto su gloria en las venturas de un hogar tranquilo, dando a entender que la virtuosa pianista optó por una vida lejos del panorama musical, pero más cercano a su familia. Los invitamos a escuchar su música, así como a leer sobre ella en el libro de María Garfias, 1849-1918. Una fugaz presencia de la música mexicana decimonónica. En el blog de Musicología Casera dejaremos el enlace en la caja de descripción. Elena Garro nació en Puebla el 11 de diciembre de 1916. Su infancia se ve envuelta en el último soplo de la Guerra de Revolución y en medio de las guerras cristeras. Viaja a Ciudad de México para estudiar Filosofía y Letras,
En 1937 contrae matrimonio con el poeta Octavio Paz, lo que marcaría su fatídico destino. Esta futura escritora sería posteriormente estigmatizada por los intelectuales, también gobernantes de los años 70, de soplona o traidora por instigar el movimiento estudiantil del 68, siendo utilizada como chivo expiatorio de Díaz Ordaz. Elena se sentiría perseguida y decidida a irse del país. Partió a Nueva York en 1971, en donde, al contrario de la historia patriarcal en torno a su mito negro, no dejaría de escribir. No obstante, pese a todo ello, la calidad narrativa de Garro y su prosa impecable se erige propiamente como la más importante de ese siglo, con una voz propia. A lo largo de su vida, la escritora cuenta con diferentes obras importantes y en distintos géneros como cuento, teatro y novela, en las cuales destaca particularmente. Y aunque su esposo le prohibía incursionar en la poesía debido a que la poesía era su terreno, también realizó diversos trabajos en este campo, dedicándole a su vez varios versos al escritor Adolfo Bioy Casares, de quien se enamoró profundamente. En novela, su obra cumbre sería Los Recuerdos del Porvenir, 1963, 3 años antes que Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, y por ende es señalada como la novela que comienza con el realismo mágico, considerada como una obra de arte, en donde la autora realiza un bello homenaje a Iguala, el pueblo de su niñez. En cuento, su libro La Semana de Colores, 1964. Siendo el más popular, La Culpa es de los Tlaxcaltecas, en donde desarrolla la semilla de un cuento fresco, con los espacios y los tiempos magníficamente tratados. Y en teatro, la crítica no se cansó de adular Un Hogar Sólido. Sus obras han inspirado al cine y también las mismas se han llevado a la pantalla grande. Participó en el guión de las películas Las Señoritas Vivanco, 1958, o Solo de Noche Vienes, 1965, por mencionar algunas. A pesar de su calidad narrativa y literaria, es manchada por la historia de la literatura como una mujer fría, distante, indiferente a los hechos del mundo. Sin embargo, Elena nos demuestra que para tener pasión no hay que gritarla, sino poner empresa en ello. En 1957 se dedicó a la defensoría de los derechos indígenas por las tierras de Aguatepec, Morelos, en donde desempeñaría el periodismo cultural. En el relato Nuestras vidas son los ríos, en el cuerpo de La Semana de Colores, refleja esta postura de generala, que siempre quiso abanderar de niña. Sin embargo, durante esos años es exiliada de México por el presidente Adolfo López Mateos, con quien su marido tenía una relación importante. La situación aquí es que al ser ella esposa de un personaje como Octavio Paz, el presidente no permitiría que alguien tan cercano a sus filas estuviera envuelta en guerrillas y movimientos pseudoarmados en lucha a favor de los derechos. Eso desacreditaría las acciones del gobierno e incluso se le prohibiría publicar en México. Su obra estará entonces repleta de estos matices entre lo que ella haría o quiera hacer y lo que se le impuso por la misma sociedad machista en la que se inserta. Al final de su vida, en 1992, Garro publica Memorias de España, 1937, relato autobiográfico de su visita al Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura de 1937, en donde se empapó de las ideas de la revolución estética del arte de principios del siglo XX. En los años 70, causa de los ataques hacia ella por lo dicho en 1968, publica la colección de relatos Andamos huyendo Lola y la novela Testimonio sobre Mariana, que sin duda vale la pena agregarlos a nuestras lecturas. Garro se tatúa en su propia obra, pero no solo estampa la realidad con su magia narrativa. También sublima la lucha de ser mujer en una época todavía más limitada que ahora, desde el silencio obligado de su ser en la sociedad y el mundo, y al mismo tiempo con la potencia de ese mismo silencio escrito, casi oculto, que resonaba con la furia de la tormenta de una nueva literatura. A Garro no la encuentras en las noticias, la encuentras a través de sus textos.
muere en 1998 en su casa de Cuernavaca, en Morelos, después de casi 25 años de exilio geográfico y literario, invitada al país para recibir un homenaje a su trayectoria. Por último y no por menos importante, tenemos a Elena Sánchez Valenzuela, nacida en la Ciudad de México en 1899. Su medio hermano David Rodríguez Valenzuela comenta que de niña le gustaba declamar, e incluso llegó a recitar en una plaza pública. Menciona que tuvo temporadas declamando en el Teatro Lírico y en el Esperanza Iris. Elena realizó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, donde cursó el Bachillerato de Leyes, y a los 15 años inició su carrera en el Magisterio. También fue estudiante del Conservatorio Nacional de Música. Su primera participación como joven actriz fue en la cinta Barranca Trágica, en 1917, dirigida por Santiago Sierra. Después, en 1918, actuaría en la película Santa, de Luis Peredo, y por último, en La Hacienda, de Ernesto Borrad, en 1921. Antes de la filmación con Ernesto Borrad, fue becada por el gobierno de Adolfo de la Huerta para viajar a Los Ángeles, con la finalidad de que realice estudios cinematográficos. Después de la filmación, en 1922, se dedica a realizar reseñas periodísticas cinematográficas en el Universal Gráfico, oficio en el cual ya había incursionado en 1919, escribiendo en el periódico El Heraldo de México, mejorando su oficio alrededor de 1925, donde su crónica es menos trivial, evadía chismes de artistas y no solo registraba los nombres de los directores, también comenzó a agregar datos de filmografías y tendencias temáticas. Elena inicia en 1923 por iniciativa propia. Uno de los mayores aportes al cine y su preservación, crea la Oficina Supervisora de Películas con la finalidad de defender el cine nacional. Asimismo, en 1942, inspirada por su viaje a Francia, crea la Filmoteca Nacional. Su nombramiento como responsable se formalizó hasta 1947. En la Secretaría de Educación Pública, resguardando 300 películas aproximadamente. Por este proyecto fue invitada a varios países de Latinoamérica como embajadora de la creación de filmotecas y con ello establecer una red de filmotecas. Este proyecto, según Patricia Torres, para Elena era no solamente un archivo preparado para la investigación histórica, documental y artística, y que sus materiales estuvieran a disposición de las escuelas y el público siempre. Además, que fuera un departamento autónomo, que estuviera por encima de los intereses secundarios políticos, puesto que la historia pertenece a todos los credos, religiones y pueblos. Asimismo, ella alentaba la creación de un consejo de vigilancia intersecretarial que revisara las películas y argumentos, y que interviniera directamente en la elaboración de una ley de cine, y por supuesto, cuidar que la filmoteca siguiera resguardando y sumando el mayor acopio de películas. Esta actriz, cronista y apasionada del cine, también llegó a dirigir películas, como un documental que le fue encargado por la Brigada Cinematográfica sobre Michoacán en 1936, convirtiéndose así en una de las primeras directoras de cine sonoro en el continente americano. Elena sufrió de las actitudes misóginas y machistas de su época. Patricia Torres menciona algunos como descontarle parte de su sueldo, quitarle los aparatos para exhibir películas. Más tarde la destituyeron de su función en la Filmoteca en 1949 por presiones de grupos de poder. Le negaron presupuesto para la creación de un laboratorio de copiado y producción de películas, o cuando la Academia de Ciencias Cinematográficas rechazó que fuera miembro de esta, puesto que a veces las juntas acababan muy tarde y no es decoroso que a deshoras de la noche ande sola una mujer. Esto nunca la detuvo para hacer su labor y seguir con su defensa del cine. Sin duda una gran visionaria de los archivos fílmicos, muere en 1950 víctima de cáncer. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en un video más. Si les gustó, no olviden dejar sus comentarios, suscribirse y prender la campanita de notificaciones para que les avise cuando se suba un nuevo video. Nosotros somos Axis Mundi.